Bien, tenemos la posibilidad de estar con Sergio y con Mati. Bueno, la idea era un poco visitarlos porque sabemos que están con un gran esfuerzo tratando de remodelar, acondicionar todo lo que es la pileta del Sportivo. Todos sabemos que todos los años pinta para bien, pero bueno, hay que trabajar, hay que hacer mucho acá. Bueno, por ahí, Sergio, nosotros hemos visto que han hecho algunos ya movimientos, pero se ha tenido que trabajar mucho, ¿no? Sí, hemos limpiado todo el predio. Empezamos por la parte de la limpieza. Después, una vez que terminemos de levantar todo, la mugre que había, el desorden, básicamente, porque había mucho desorden. Muy abandonado. Sí, muy abandonado. Vamos a proceder a lijar, pintar todo el predio, a hacer los arreglos correspondientes para que, bueno, la gente pueda disfrutar del predio en el verano, para llegar al 15 de diciembre en condiciones, que es lo que la gente necesita acá y por ahí falta el año pasado, el anteaño, y bueno, así que vamos a tratar de que funcione. Bien, Mati, no obstante eso, los trabajos ustedes ya le han ido dando alguna función, porque bueno, por ahí con el tema del Día del Niño, o por lo menos que los niños se lleguen a un lugar y que vayan conociéndolo, más allá del trabajo que ustedes vienen haciendo. Sí, la verdad que sí, pudimos brindarle a los niños un espacio, más allá que no teníamos los baños en condiciones, tuvimos que salir a alquilar baños, pero pasamos una tarde hermosa y bueno, estamos apostando a que vuelva a ser Sportivo, que venga la familia, porque la verdad se perdió mucho eso, y vamos a apostar a esto, a la familia y a tener el complejo para que se divierta toda la gente y pasen un lindo fin de semana. Bien, cuando ustedes dicen tener todo el complejo en condiciones, principalmente por ahí lo que tiene que ver con pileta, espacio verde, también esto va a tener actividad por ahí los días viernes, que siempre se hablaba de que siempre había la posibilidad de una orquesta, un espectáculo y ese tipo de cosas, más allá de lo que es sábado y domingo, y la actividad que ya en tiempo de vacaciones va a tener diariamente acá, ¿no? Sí, obvio, vamos a tener, bueno, los socios van a poder disfrutar de la pileta y van a tener los que cantina, y los fines de semana vamos a traer orquestas, vamos a traer grupos para hacer peña, todo para la familia, siempre apuntando a la gente grande y en lo que es el día para los niños. Bien. Sergio, en cuanto al porcentaje de lo mal que abandonado que estaba, porque nosotros hemos pasado y lo hemos visto, digamos, ¿qué es lo que está faltando para esa fecha tan deseada, que es cuando venga diciembre? Y por lo pronto nos está faltando pintura en general, pintura blanca, materiales de construcción, ya sea ladrillos, arena, cemento para hacer asadores, porque la idea es hacer muchos asadores, porque tenemos un predio enorme y bueno, hay que aprovecharlo para poner asadores, cantina para arreglar la casa, el escenario, después bueno, todo lo que es el predio de la pileta. Seguramente lo haremos, no haremos el tejido que tuvo todos los años, sino que innovaremos en otra cosa. La idea era hacer rejas, pero bueno, vamos a ver si le hacemos un marco y ponemos el tejido adentro, así que también material de construcción, hierro ángulo, ese tipo de cosas. Así que mucho, hace falta de todo para hacerte franco. Hay que meterle mucha pila, sí. Digo, Mati, bueno, por ahí lo que nos viene diciendo Sergio, en este caso, queda mucho todavía por trabajar. Y digo, ustedes sabían el lugar y se dieron cuenta del desafío que tomaron. Sí, sin duda. Sergio tiene su trabajo, yo tengo el mío y en la hora libre estamos acá, se da cuenta que estamos viviendo acá. Pero bueno, creo que con sacrificio se puede hacer todo, así que estamos contentos. Tenemos mucha gente que siempre nos ayuda, tanto de la familia de Sergio, de la familia mía, siempre nos ayudan y bueno, y creo que la gente que quiere el club va a colaborar, si quiere llegarse y ayudarnos, quiere llegarse a ver cómo van las cosas y se van a dar cuenta que esto es algo serio y que queremos levantar el club. Por ahí siempre se dice que la gente joven tome iniciativa y tome desafíos. Bueno, ustedes se han tomado uno bastante grande, pero digo, es bastante grande que quizás por ahí cuando llegue diciembre y ustedes vean todo en la manera que ustedes lo han ido acondicionando, es como que ya eso va a ser el deber cumplido y después de más ahí ya es que la gente se sienta cómoda. Sí, obvio, sí. Ya hemos trabajado un mes a full y ya el otro día que pudimos, concluimos con el Día del Niño, ya era una satisfacción enorme, así que por ahí se va viendo los frutos de todo esto, así que bueno, seguimos con pila.
Bien. Gracias a Dios. Mucha pila, como dije recién, ¿no? Pero felicítalo, digo, en esto digo, porque son jóvenes, porque tienen ganas de emprender, porque tienen ganas de hacer cosas y porque sería muy fácil ir a un lugar que estaría prácticamente armado y que tienen que ir ustedes a acomodar dos o tres cosas y ya está. Acá hay mucho para hacer, hay muchos que ya han hecho y lo que les queda, así que bueno, felicítalos por eso. O sea, que uno como medio también creo que tenemos que apostar y apoyar todo lo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias. Sí, como dice Mati, se va viendo el día a día el esfuerzo que hacemos y eso te va impulsando a seguir. Es así. Te pones la meta, ves cómo en realidad visualizás cómo va a quedar y pensás cómo estaba y en base a eso uno le da para adelante. Así que bueno, vamos a tener que seguir hasta que lleguemos a diciembre como nosotros queremos. Bien. Que es el objetivo. Bien, Mati, lo mismo, ¿no? Felicitarlo por todo esto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias y de corazón, porque siempre usted está pendiente de toda la gente que trabaja en realidad. Así que bueno, quiero agradecerte a Offer. No se olviden de nosotros cuando venga la inauguración, ¿no? No, más vale, queremos que venga. Creo que venga con el bikini, con la bikini y todo. No. Sí, lo traigo al amigo que claro, tengo, ¿viste? Claro, sí. Lo saco un poco de la sombra. Bueno, gracias, lo deseo lo mejor. Gracias, gracias. Thank you.